Internacional de Porto Alegre contra Coritiba. Detengan las prensas porque comienza el partido. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Chance clarísimo. Coritiba tuvo una gran oportunidad y cometió un gran error. Pelota al hueco, qué bien la vio. El portero la ha reclamado. Alessandro. SC Internacional aún tiene que tirar a portería. Ojo con esta que puede ser gol. Nada rápidos en el contraataque. Muchas dudas. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. Con este pase al hueco. Charles Aránguiz. Apunta, la mete y dispara. Coritiba. Está, dale que dale con la pelota, pero no hace ni un enganche. Sigue manejando la pelota fuera del área. Intenta un pase raso al espacio. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Este partido, doctor García, se está volviendo en una verdadera obra maestra del terror. Juega y filtra el balón. Atención que viene el gol. La desliza a través de la defensiva. Reventó en el palo. Gol Coritiba. Este puede ser un gol importantísimo. Anotado justo antes del medio tiempo. Ese balón quedó para cualquiera. Y este la terminó buscando. Todo el crédito para el delantero. Bueno, ¿y la defensiva en dónde andaba? Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Este gol es el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. No creo que necesiten cambiar nada en la segunda mitad. Deben creer en sí mismos, seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado. Aquí vamos con la segunda mitad. ¡Vamos!
se ponga hacia adelante. Y acá viene el pase largo al espacio. El balón va hacia adelante. Alessandro. Salieron ilesos por la gracia de la diosa Fortuna. Y va para adelante. Buena disposición para regresar atrás. De una voluntad enorme. Y se le concede un tiro libre. Charles Aránguiz. Busca a su delantero. Juega la pelota y la pica. Ese fue un muy buen tiro. Qué buena visión. Este es un grandísimo pase elevado. SC Internacional no ha hecho ninguna modificación todavía. Intenta un pase raso al espacio. Busca un compañero. Creo que podemos afirmar sin asomo de duda que fueron unos suertudos en salir sin un rasguño de esa jugada. SC Internacional tiene que escalar esta montaña, pues no le queda otra opción más que ganar fuera de casa. Una cosa realmente asquerosa lo de hoy. Fallaron unas que hasta mi abuelita, y es más, la suya las hubiera metido. Señoras y señores, les habla Cristian Martinoli en compañía del mequetrefe del doctor García. Les saludo desde la cabina de televisión. Gracias, mi Cristian. Afectuoso saludo a todos. Hoy existe una grandísima entrada, un estupendo ambiente. Estamos todos, todos muy emocionados.
acá viene el pase largo al espacio. ¡Nilmar! Era un pase y el disparo fue bueno. Ese balón fue fenomenal. ¡Qué forma de desperdiciarlo! Ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. Abre la defensa con este pase al hueco. Gol colectivo. Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Lograron abrir el marcador en este partido tan importante. El centro fue para el defensa que despejó a córner. Tiro de esquina que va a ser D'Alessandro. El portero la ha reclamado. Está solo. A través de la defensiva y va para adelante. Esta es muy buena. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Largo trazo hacia adelante. Cuidado, que esta es muy buena. Desvían hacia arriba. ¡Qué gran pase largo! Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. No creo que necesiten cambiar nada en la segunda mitad. Deben creer en sí mismos, seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado. Inicia el segundo tiempo. D'Alessandro. D'Alessandro. Pelota al hueco, qué bien la vio. Va directo al arco. Qué bien rechazaron la pelota. Es increíble cómo se las vieron para salir de esa. Las cosas se pusieron verdaderamente peliagudas. Avanza con claridad. Recibe balón, ¿se le estaba bueno o no? La levanta hacia el centro. El balón va hacia adelante. Ese es internacional. No ha hecho ningún cambio aún. Atención que viene el contragolpe. D'Alessandro. Qué majestuosa jugada. Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Es increíble que ese arco sigue en pie luego de la violencia del impacto. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún portero en el mundo podría haber parado ese remate.
que sí va a ocurrir un cambio. Hay un jugador muy cerca de la línea de banda. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. Intenta un pase raso al espacio. Gol colectivo. Han conseguido la delantera tan deseada. Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los colmillos. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Y este es su segundo gol del partido. Viene inspiradísimo. Logra una diferencia de 2 goles. La diferencia de 2 goles es engañosa. Lo hermoso de este deporte es que nunca se sabe qué pueda suceder. ¡Esto está buena! ¡La cruza al centro! La recibió bien, pero le faltó precisión. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. SC Internacional tuvo una gran oportunidad y cometió un gran error. Sigue manejando la pelota fuera del área. La juega y filtra el balón. El portero la manda atrás. Eso sí que tuvo oportunidad de ampliar la ventaja. ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo, la situación se hubiera complicado. Muchísima gente adentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! D'Alessandro. Charles Aránguiz. Abre la defensa con este pase al hueco. Buena pared. Serán 5 minutos más de partido. Recibe el pase en el área. Desvían hacia arriba. Suena el silbato y con él su destino se ha sellado. SC Internacional dice, si tienes tele, ahí te ves. Quedaron fuera.